tardes, Pulmones. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias por estar una vez más viendo, escuchando Prevenir es Salud. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena. Hoy vamos a hablar sobre cómo sobrellevar y prevenir enfermedades en los pulmones. Tenemos como invitado al doctor Carlos Baltodano, quien es medicina interna. Internista. Del Hospital Manolo Morales. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Es un placer tenerlo aquí, doctor. Cuando hablamos de enfermedades de los pulmones, son varias. Sí. ¿Me las podría destacar, doctor, y las que más padecen los nicaragüenses? Por las que más llegan al hospital. Sí, sí, ya claro. Sea consulta externa, así como por una emergencia. Ok, buenos días. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Pues sí, efectivamente, nosotros como Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Manolo Morales, a diario recibimos una serie de pacientes con múltiples enfermedades pulmonares. Dentro de las más relevantes, nosotros atendemos un buen porcentaje de la población adulta, enfermedades que llamamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en esta gama de pacientes se incluyen todos aquellos que en su vida han tenido exposición a humo, ya sea fumadores, en el caso de las señoras ancianas, exposición a humo de leña por la cocina, a exposición laboral, le llamamos exposición a biomasa, es decir, gente que trabaja en fábricas donde hay humo o inhalaciones, gases tóxicos, gases. Es decir, y toda esta gente al final, en la evolución de la enfermedad, pues terminan haciendo inflamaciones del parénquima pulmonar, inflamaciones de la envoltura del pulmón, que se llama pleura, ¿ya? Y hacen lo que llamamos, la etapa final de la afectación se llama fibrosis pulmonar. El pulmón se pone muy cicatrizado y eso hace que tenga obstrucciones bronquiales. Entonces el paciente puede meter aire, pero le cuesta sacarlo. Entonces el paciente tiene un atrapamiento aéreo y eso es lo que le produce la disnea o el cansancio, que se agudiza o se exacerba cuando el paciente sufre eventos agudos, una infección viral en la época del año, en el peor de los casos una neumonía. Estas personas, por lo que usted dice, entonces tienen que tener mucho cuidado ahorita que ya de repente vamos a sentir los aires de diciembre, que viene un clima, hay un cambio de temperatura, sí. Pasamos del invierno al prácticamente a un ambiente un poquito más frío. Más frío, sí, bueno, recordad que el invierno, en teoría, sí, técnicamente hablando, el invierno termina en octubre, el último mes de lluvia, pero siempre queda el ambiente frío y como vos decías, en los meses de noviembre, diciembre, la temperatura tiende a ser un poco más baja, que también tiene que ver con los vientos de los fríos del norte, que generalmente vienen corrientes de aire en esa zona para el centro de América. De tal manera que sí, el frío siempre es un factor de riesgo descompensante. Por supuesto que en algún momento las personas se exponen dentro de su vida laboral o incluso la falta de algún hábito de protección. Es decir, por ejemplo, vemos en otros países que cada temporada de cambio de clima tiene su vestimenta apropiada. De repente ya ahorita en el invierno ya la gente empieza a comprar chaqueta. En otros países, en Europa, por ejemplo, compran su chaqueta porque ya viene el invierno. Luego viene la temporada del verano, todo el mundo short, camiseta. Pero aquí nosotros igual no tenemos esa costumbre porque normalmente el país es tropical y con tendencia a ser más caliente. Entonces, incluso a veces hay días que pasa caliente el día y la noche helada. Ya, entonces esos cambios bruscos es lo que hace daño. El cambio brusco de temperatura es lo que a veces suele enfermar al paciente. Okay. Cuando una persona tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que usted hablaba del EPOC, casi nadie conoce el término EPOC. Bueno, la población generalmente lo suele conocer como bronquitis crónica o enfisema. Enfisema. Enfisema pulmonar, ¿sí? Generalmente el enfisema es más característico en los fumadores de cigarrillo. Generalmente es un paciente que suele con el tiempo ser delgado, personas muy delgadas y suelen tener en etapas así de mucha afectación una tos que le llamamos nosotros tos cianotizante.
O sea, el paciente tose y se pone moradito los labios. O sea, eso se llama cianosis. O sea, tiene una obstrucción severa en los bronquios que no permite que oxigene adecuadamente. Y hace cianosis central y periférica. Entonces, es un paciente que ya tiene un deterioro de su capacidad pulmonar. Ya, es un paciente que tiene incluso disnea de reposo. O sea, con mínimos esfuerzos él se cansa. Ahora, cuando hablamos de un paciente que fuma, usted me dice que está propenso a padecer de la EPOC. Hablemos de una persona que, por ejemplo, ha trabajado su vida en cocina. Antes, bueno, ahora ya estamos en tiempos más modernos. Ya vemos, por ejemplo, en las comiderías, que ya utilizan aquellas cocinas industriales con gasbutano. Ya las mujeres no están tan expuestas a aquel fogón con leña y aquel humo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los síntomas? ¿Son iguales, doctor, en una persona que fuma, que el humo es más directo porque va directo a los pulmones, a una persona que está cocinando con leña? Sí, mira, nosotros hacemos algo que le llamamos para valorar el riesgo. En el caso de los fumadores, el riesgo se llama índice tabáquico, por ejemplo. El índice tabáquico no es más que el número de cigarrillos que fuma diario la persona por el número de años fumado, entre la constante 20. O sea, si haces la historia que decís, doctor, yo he fumado durante 30 años y me fumaba un paquete diario, entonces se fuma 20 diarios por 30 entre 20. Entonces, ¿cuánto te da eso? 60 entre 20, ¿no? Así sería. Uh-huh. A ver, vamos a hacer la ecuación ya aquí. Ya, entonces ese índice tabáquico tiene una significancia clínica. ¿Sí? 20 cigarrillos diarios por 30 años entre 20. Lo que da entre 20, ¿no? A ver, entonces me dijo que son... 20 cigarros diarios por 30 años. ¿Cuánto eso da? Eso me da 600. 20. Entre 20. Entre 20... La constante 20... 30. Da? 30, ok. Ese es el índice tabáquico, 30. Se considera un índice tabáquico menor de 10, no es significativo para la salud. Oh. Arriba de 15 para bronquitis crónica y arriba de 20 o más, cáncer de pulmón. Cuando vos estás... Tiene 30, entonces quiere decir que cuando vos tenés un índice tabáquico arriba de 30, yo tengo que hacer un protocolo de estudio buscándole cáncer de pulmón también, no solo bronquitis. Porque puede estar ya con síntomas de bronquitis. Él me viene porque dice que tiene tos, cansancio, flema. Pero si yo hago el índice tabáquico y me da más de 30, además de ya tener una bronquitis, tengo que buscarle una causa orgánica, un cáncer de pulmón, que se asocia al tabaquismo. En el caso de las ancianas, expuesta a humo... ¿Cómo se mide eso? Eso se mide diferente, se mide en horas de exposición a humo, horas humo. Entonces, se le pregunta a la anciana... Señora, ¿usted cuántas veces al día está expuesta al cocinero? Me levanto a las 5 de la mañana, doctor, y ya son las 7 y estoy todavía en el cocinero. Dos horas. Luego, no, después me pongo a hacer los oficios, luego a mediodía empiezo a hacer el almuerzo a las 11, de 11 a 1, otras 2 horas. Cuatro. Y luego la cena, otras 2 horas. Se expone 6 horas diario. Sí, por tanto por 40 años, entonces, arriba de 1000 horas, arriba de 1000 horas de humo, exposición a humo para bronquitis. Lo que pasa es que con humo de leña no hemos tenido asociación a cáncer, ¿sí? Solo con tabaco, ¿sí? Con tabaco. Y con tabaco, incluso hay diferencia entre tabaco y puro. Son dos cosas diferentes. Recuerda que el tabaco tiene filtro. Entonces, claro, por supuesto que el fumador con filtro hace una inhalación mucho más masiva, es decir, inhala profundamente. Entonces, el riesgo de lesionar el pulmón por una causa oncológica o cáncer es más periférico. Cuando es fumador de puro, la inhalación es más leve, porque acuérdate que no tiene filtro. Entonces, él inhala el puro de manera más central. Entonces, siempre uno busca las lesiones malignas en el centro del pulmón, cuando es puro. Puro y cuando es cigarro, con filtro más periférico, porque inhalas más humo. Y hay más retención de nicotina, porque el paciente mete el humo, pero le cuesta sacarlo, ¿sí? Ahora, aparte, hablaba de unos síntomas iniciales, en el caso del EPOC, doctor, ¿cuáles son? Aparte de la tosedera. Sí, mira, normalmente el paciente respiratorio crónico suele tener un patrón que le llamamos disnea basal. O sea, siempre tiene un patrón de cansancio, siempre tiene una tos, que puede ser de leve o moderada intensidad, pero
O sea, es un paciente que tiene un pulmón húmedo y que se irrita el reflejo de la tos y siempre tiene ciertos abscesos de tos ocasionales. Y puede haber en algunos momentos lo que llamamos febrícula. Es decir, recordar que tiene acumulación de flema que puede servir de cultivo para bacterias, ¿sí? Uh-huh. O sea, siempre el paciente bronquítico anda tosiendo, anda un poco cansado. Y entonces hay una cuestión que le llamamos síntomas basales y exacerbación de POC. La exacerbación no es más que la intensificación de los síntomas basales que él tiene. O sea, tiene más tos de lo normal, tiene más cansancio de lo normal y por supuesto que empieza a hacer fiebre, ¿ya? Entonces es alguien que está descompensado, exacerbado en su momento. Dentro de estas enfermedades de los pulmones también podemos incluir el asma, doctor. ¿También? Mira, es que el asma es otra de las categorías que está incluida como una de las enfermedades crónicas. Recordemos que el asma es una alergia, es una alergia, es muy diferente el mecanismo al del EPOC. Sí, sí, claro. Por supuesto que todavía tenemos pacientes asmáticos, pero cada vez pues la cultura de prevención en los niños está siendo más eficiente. Eso es bueno. Eso es bueno porque recordar que los niños se hacen, o sea, los niños son los que debutan con el asma. Más del 80% del asma tiene inicio en la infancia. Sí, solo un 20% del asma se hace en la edad adulta. Esa se llama una atopia, que el paciente adulto se vuelve alérgico en la edad, sobre todo cuando se expone a alergenos ambientales. Uh-huh. ¿Sí? Pero la mayoría de los niños son asmáticos, o sea, los que tienen tendencia familiar o algún grado de toxicidad ambiental. ¿Sí? Es decir, pero el niño empieza a superar el asma en la medida que crece y desarrolla, porque el bronquio se va haciendo grande, entonces el bronquio se defiende mejor. Por eso que hay muchas madres dicen, no, el niño se curó del asma. No. El asma no se cura, el asma es una alergia que no se cura, tiene un comportamiento crónico que se puede inactivar por un tiempo inadvertido. Por ejemplo, el niño en toda su infancia asmático, en la adolescencia creció, desarrolló, se le quitó el asma. Porque el bronquio se hizo grande, ventila mejor, pero luego en la edad adulta puede volver a ser asmático otra vez, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque la involución del tejido volvió a cerrarse, entonces más si se puso a factores de riesgo, se volvió un hombre fumador, imagínese, un hombre con factores de riesgo, entonces vuelve a desencadenar el asma que se inactivó en la infancia, ¿sí? Okay. Vamos a hacer una pausa, doctor, okay. Cuando regresemos vamos a ir hablando más de este importante Perfecto. Tema, cómo sobrevivir y prevenir las enfermedades en los pulmones. Usted no le cambie de canal. Estamos con el doctor Carlos Baltoano, médico internista del Hospital Manolo Morales. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. En Nicaragua, listo para recorrerlo y disfrutarlo ahora. La colorida, histórica y colonial Granada. Al llegar a la Gran Sultana, da un paseo en coche por las calles empedradas de la ciudad y sé testigo de casi 5 siglos de historia. Compartí con su gente amable y pintoresca y disfruta de un sabroso vigorón en el Parque Central, desde donde se aprecia su catedral. La famosa calle La Calzada, célebre por sus bares y restaurantes, donde la fiesta no tiene hora. Y si la palabra aventura te acelera el corazón, recorre la ciudad en bicicleta, hace canopy o camina por los senderos del volcán Mombacho. Surca el Cocibolca, adornado por más de 300 isletas resguardadas por el Mombacho. Nicaragua toda dulce, con amor para vos.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud, ya pronto a cumplir 2 años de estar al aire. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de las redes sociales. En Facebook nosotros aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube usted nos busca como Asamblea TVNIC. En YouTube usted podrá ver este, posteriores y anteriores programas. Hoy estamos hablando sobre cómo sobrellevar y prevenir las enfermedades pulmonares. Tenemos como invitado al doctor Carlos Baltodano, quien es médico, médico internista del Hospital de Referencia Nacional Manolo Morales. Doctor, una vez, o más bien, ¿cómo se hace el diagnóstico para saber, por ejemplo, si una aparte de la entrevista, obviamente, y el índice que usted nos acaba de decir, cómo sacar, ¿verdad? Si una persona está expuesta mucho al humo, eso se sabe con solo preguntarle que si fuma o cocina con leña, eso ya lo sabemos que está expuesto al humo. Pero ¿cómo hacer el diagnóstico preciso para saber si esta persona está ante un EPOC? Claro, mira, por supuesto que todo tiene que ver siempre con dos herramientas indispensables en medicina, ¿no? Que aún no han sido sustituidas o relevadas por la tecnología, como es la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Es decir, hay muchas herramientas tecnológicas que hoy en día son valiosas, pero historia clínica y examen físico, importantísimo. Si no hacemos eso, no hay manera, pues, porque existe lo que se llama diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces, que vos tenés que diferenciar qué otras enfermedades se parecen a lo que vos estás sospechando en el momento, ¿sí? Pero el asma tiene diagnósticos diferenciales. Los cuerpos extraños, alguien que se tragó un cuerpo extraño y se enclavó un bronquio puede dar sibilancia, que es el síntoma clásico de los asmáticos. ¿Ya? La sibilancia. En el caso del EPOC, por ejemplo, hay herramientas importantes. Por ejemplo, una radiografía de tórax nos puede permitir visualizar algo que le llamamos fibrosis pulmonar. Una cicatrización del pulmón. Sí. Pues. Hay otra cosa que se llama en la radiografía atrapamiento aéreo. O sea, el pulmón se mira más negrito de lo normal, ¿sí? Y existe algo que le llamamos también pinzamiento intercostal. Las costillas se hacen más estrechas, se amplían más entre una y otra. Y eso es porque el pulmón tiende a tener algo que llamamos hiperinsuflación. O sea, tiende a meter más aire, entonces el espacio intercostal se hace más amplio, ¿sí? De tal manera que estos pacientes radiológicamente se puede sospechar de esa manera, pero si también en medicina tenemos algo que se llama gold estándar. El gold estándar. El examen de oro del EPOC y del asma se llama espirometría, ¿sí? Espirometría. La espirometría te valora el patrón pulmonar, ya sea obstructivo o restrictivo. ¿Sí? Ponemos a soplar al paciente con un espirómetro y lo que estamos midiendo es la capacidad pulmonar total. ¿Qué capacidad de aire puede meter el paciente y cuál es la capacidad de sacarlo? Entonces el paciente asmático puede meter aire pero no lo puede sacar totalmente. Mete 2 litros de aire y luego saca 1 litro y le quedó retenido 1 litro de aire. ¿Por litro se mide? Sí, se mide por litro. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene algo que se llama atrapamiento aéreo. Entonces, ¿qué significa? Que hay obstrucción, hay resistencia a la salida del aire. Y ese aire queda atrapado en los pulmones. Y entonces eso es lo que hace que el paciente tenga problemas relacionados con la ventilación. Recordá que la función principal del pulmón es hacer intercambio de gases. Nosotros metemos oxígeno, inhalamos dióxido de carbono, que es tóxico. Entonces, te imaginas vos, metes aire y luego no lo puedes sacar, el dióxido. Se queda ahí. Tenemos una alteración que llamamos hipercapnia, retención de dióxido. Y eso puede dar toxicidad, por eso que el paciente tiene cansancio siempre. El paciente con EPOC tiene cansancio porque el dióxido estimula el centro de la respiración. Entonces siempre hay cansancio y eso hace que el pulmón, como respuesta a la agresión, libere más secreciones, ¿sí? Entonces para evitar que no sufra obstrucciones bronquiales, ¿sí? Entonces el patrón clásico es patrón espirométrico obstructivo. Hay también patrones restrictivos. El restrictivo es que vos metés aire y el pulmón no se expande. ¿Sí? No se expande el pulmón. Metés aire 2 litros y él no se expande, está rígido. Eso se llama un patrón restrictivo. Pero eso se ve más en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como los pacientes con lupus, artritis, con las genopatías de base. ¿Sí? Okay.
Doctora, y ahora, ¿cómo puede sobrellevar o cómo es el tratamiento de sobrevivencia de un paciente con EPOC, ya sea por cigarrillo, por el consumo de tabaquismo, por estar mucho expuesto al humo de leña, se podría decir? Sí, sí. Una vez que ya ustedes lo han diagnosticado, ¿cómo se debe cuidar ese paciente, doctor? Claro, mira, vos sabes que este es un asunto que tiene que ver más diría yo, con el amor a tu vida, a tu salud, más que con la cultura y la capacidad económica, porque hemos visto pacientes de cultura alta, de muchos buenos modales, y hacen cualquier cosa en contra de su salud. Y vos decís, pues este hombre es culto, estudió y se fuma dos paquetes sí, diarios. Sí, sigue fumando, por ejemplo. Sí, o sea, y tiene una capacidad de entendimiento al consejo médico y no lo tolera. Igual ve gente humilde, pues, que también lo practica y probablemente pues lo hace tal vez porque, bueno, una cuestión de le llamamos nosotros, de adicción, de adherencia al tóxico, pues, ¿me entiendes? Pero lo ideal es que el tratamiento empieza de la prevención. ¿Dejar de fumar o dejar de estar expuesto al humo? Sí, porque hemos visto, por ejemplo, pacientes, un gran porcentaje de pacientes a los cuales les hacemos estudios y todavía te marcan negativo. Es decir, tiene 20 años de fumar y le haces una radiografía y todavía no tiene signos de EPOC. Vos le decís, fíjate que no tenés afectado tu pulmón y a pesar de la exposición, es bueno que te retires antes que lo desarrolles. Uh-huh. O sea, suele pasar eso, ¿sí? Es decir, hay pacientes asmáticos que dicen, doctor, yo soy asmático, pero fíjese que tengo años que no me da la crisis. ¿Usted cree que puedo dejar de usar los aerosoles? Probablemente no, porque uno investiga su vida laboral. Porque si me dicen, no, yo soy agrónomo y andas en el campo, andas expuesto a los alergenos, usa el spray. Ya, pero si vive en un ambiente sano, donde no hay alergenos, se cuida, puede que sea relativo, aunque lo ideal es que use su medicación permanente, porque el alergeno es impredecible, puede pasar, aparecer en cualquier momento. ¿Qué ¿sí? tipo de medicamentos ustedes recomiendan para el EPOC, doctor? Bueno, mira, para el EPOC hay muchos, es decir, tenemos, los principales son los inhaladores. Inhaladores. Es decir, existen inhaladores de acción rápida y inhaladores de mantenimiento, ¿sí? Es decir, tenemos, por ejemplo, los broncodilatadores de acción rápida como el salbutamol, el formoterol. Actualmente el que más tengo uso es el formoterol, ¿sí? Aunque te explico, el salbutamol aún no ha sido desplazado en la lista básica de medicamentos porque es el que te saca de una crisis aguda de asma. Cuando tenés el bronquio cerrado, el único inhalador de acción rápida se llama salbutamol, ¿sí? Por supuesto que los demás son de mantenimiento. Usamos formoterol y usamos esteroides que son antiinflamatorios. Lo que pasa es que los esteroides son antiinflamatorios, pero al menos su efecto se alcanza de 3 a 4 horas después. Uh-huh. O sea, si tenés una crisis de asma, no vas a esperar 4 horas, es un asunto de ya. Ya, correcto. O sea, sí, el salbutamol te abre el bronquio en 1 o 2 minutos. O sea, y ese bronquio pasa más de 10 minutos cerrado, haces hipoxia cerebral, una convulsión, te morís por falta de oxígeno. Entonces ese bronquio hay que abrirlo, ¿sí? No, porque si no lo abrí, este paciente puede progresar a una complicación que se llama asma casi fatal. Así se llama. Asma casi fatal. Y ese término es un paciente que va buscando tubo, hay que entubarlo, meterle un tubo y conectarle un ventilador. Porque no se te muere, cerrado el bronquio y no hay oxígeno arriba del cerebro. Si logra salir, lo peor que puede pasar es que no se muere, pero queda en un estado vegetativo persistente por hipoxia, muerte cerebral. Uh-huh. Entonces no se murió cardiovascular, pero muerte cerebral. Entonces tenés un paciente en estado vegetativo y entonces otro problema de salud para la familia. Lo ideal entonces, ya para ir cerrando, cuidarse, doctor. Si no, no, o sea, alejarse de los factores de riesgo, ya sea tabaquismo, en el caso de las ancianas, pues modificarle su cocina, si no se puede comprar una cocina de gas. Es decir, hoy en día la gente puede usar su cocina de leña siempre y cuando tenga el diseño adecuado, una chimenea con salida de humo a favor del viento, o sea, que el viento te dé el humo y que no se te quede dentro de la cocina, del local que tenés diseñado. Es decir, que tengas todo el diseño para que el humo corra
y no quede impregnándose en el ambiente. Aunque lo ideal es que esta señora ya por su edad no se pongan a humo, sí. ¿Sí? Y que se les modifique, pues, en la medida de lo posible. Pero bueno, no hay capacidad, porque bueno, una cocina tiene su costo, pero al menos diseñarla adecuadamente para que el humo tenga salida y no una chimenea. Sí, lo que llamamos chimenea. Okay. Y luego, pues, si tiene criterio ya de iniciar tratamiento, se hace broncodilatadores, antiinflamatorios, incluso moduladores de la inflamación o estimulantes de las defensas pulmonares. Ok. Sí, incluso la dieta es importante, okay. No estar obeso, estar delgado, mucha hidratación, agua, oh, wow, bastante, wow, wow. Sí, sí, evitar todo lo que es líquidos helados. Eso es importante, ¿eh? No nada, de, nada de cervezas, nada de frescos helados, todo ni tibio, Coca-Cola. Calientito, nada de eso, sí. Y algunas frutas son irritantes, como la piña, por ejemplo. La piña, sí. Un paciente asmático come piña, se ahoga, sí. Sí, esas son algunas cosas que tiene que cuidarse muy bien. Ok. Le agradecemos entonces, doctor Baltodano, por su valioso tiempo y su valioso conocimiento. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir hablando de su especialidad, como son las enfermedades respiratorias. Gracias, doctor. Gracias también a usted, amigo televidente, su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted, de 3 a 3 y media, tiene su cita con el canal parlamentario para seguir hablando y conociendo sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.